Sí, hombre, todos sabemos de la importancia de estos tres puntos. Eh, sabemos también que cuando estás en una racha negativa nadie sale fácil de ella, que cuesta. Creo que dentro de, de que hemos marcado el final, hemos hecho un partido más que correcto, llegando sin tener tantas ocasiones claras como otro día, pero sí que dominando el partido. Ellos prácticamente no nos, nos han chutado a puerta, si no recuerdo mal. Y, y creo que bueno hemos hecho un buen partido correcto sabíamos que íbamos a sufrir así ha sido y, y contento por los chicos sobre todo y por todo el mundo bueno sí hombre yo normalmente se me podrá criticar por buscar siempre la victoria y que eso nos cuesta a veces una derrota pero en la situación en la que estuviéramos intentaré siempre ir a por el partido los tres cambios son son ofensivos buscando ir a por el partido creo que al final es un mensaje que mandas al equipo y ellos han, sobre todo es ellos, porque yo al final hago cambios, pero son ellos los que han tenido fe hasta el final. Y, y sobre todo estoy encantado de que haya sido Alfable el, el que ha metido gol, porque es un chaval sensacional, que trabaja muy bien y se lo merece más que nadie. Sí, hombre, a mí no me gusta que me expulsen. Eh, eh, tiene razón. O sea, hoy en día no se pueden hacer gestos. Yo he hecho gestos porque estamos nerviosos todos, es normal. Y no tengo nada que decir, no he dicho nada, pero sí que he hecho gestos, entonces está mal. Eh, no me gusta que me expulsen, pero creo que que activa un poco sobre todo a la afición no Yo he visto una afición en los últimos 10 minutos entregada y, y eso le ha dado balas al equipo eh, creo que hemos sido valientes al final y, y mira ha tenido su premio que otros días no lo ha tenido siendo igual de valientes pero creo que eso sí que tiene razón que que anima un poco el partido eh, el equipo que está en casa tiene ventaja en ese sentido porque porque tiene a la afición y nosotros pues hemos sabido leer todo eso sin cometer errores y, y llegando al área contraria hasta el minuto 93 y, y hemos conseguido el gol bueno, esperemos. De todas formas, hemos conseguido solo tres puntos y hay que estar contentos por lo que hemos hecho hoy, pero pensando en que, que la situación sigue sin ser buena. Aunque está claro que todo esto sirve, hay que conseguir una victoria. Llevamos un montón de tiempo sin ganar en casa. Lo hemos roto hoy, de la manera que haya sido, me da igual, pero lo hemos roto y yo espero que sea un punto de inflexión, eh, sabiendo que son tres puntos, que hay que ir a Tarragona a hacer un buen partido y ganar. Que... Que no hay nada hecho. O sea, esto no es como si nos hubiéramos metido en playoff hoy, al revés. Hemos salido de descenso y hay que seguir trabajando para, para estar lo más arriba posible.